Estamos en el tercer bloque de nuestro resumen Giramundo con el candidato por la intendencia de Guaymallén, Alejandro Abraham, del Frente Elegí. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, acá visitándolo, realmente sorprendido, porque me decían que hace varios años que están y bueno, no los tenía sí registrado como la agrupación y todo lo que están haciendo, pero el canal, la verdad, que ignorancia mía, ¿no? Bueno, buenísimo, gracias. Poco tiempo a veces para ver. Gracias por visitarnos y bueno, siempre el espacio está abierto para que vengan a expresar sus opiniones, ¿no? Bueno, quisiéramos arrancar la entrevista pidiéndote un comentario tuyo sobre la situación del municipio actualmente. Mira, la campaña siempre sirve para estar en contacto con mucha gente, con nuestros vecinos, con el pueblo de Guaymallén. Más que la situación directa del municipio, me preocupa mucho cómo está nuestra gente, cómo está nuestro pueblo. Hay mucho hambre, hay mucha tristeza, mucha desocupación, mucha pobreza. Y realmente hay una desazón, me parece que generalizada, donde nuestros comerciantes están en problemas. En Guaymallén han cerrado el 30% de los comercios que existían al año 2015. Esto es fruto de políticas recesivas, del ajuste salarial, de los despidos, de los tarifazos. Bueno, distintas circunstancias que hacen que el comercio no pueda, no puede el comercio, hay despidos, hay cierres, se cae la industria también, se cae la producción. Es decir, toda una cadena desvaliosa que realmente, más allá de la situación institucional de cómo pueda estar el municipio, me preocupa nuestro pueblo y las decisiones políticas que se toman, tanto desde la nación, desde la provincia y también desde el municipio, que no van, me parece, acompañando o tratando de salir de esta situación tan grave que estamos viviendo. Y se está dejando afuera el ser humano. Me parece que el municipio, salvo estos días que están repartiendo algo de mercadería, lugares necesitados, que yo no lo tomo como una compra de votos, sino como una necesidad que hay que cubrir, pero salvo estos días se ha dejado afuera el ser humano a partir del municipio. Las actividades deportivas prácticamente son nulas, las actividades culturales también, la salud está en franca decadencia con mucha demanda, porque además de que crecemos mucho poblacionalmente o demográficamente en Guaymallén, tenemos problemas también serios, porque al haber despido, al haber desocupación, se pierden obras sociales, o los vecinos, los trabajadores pierden la obra social, y además también el valor de las prepagas, que muchos guaymallenos han dejado de pagarlas por no poder. Entonces tenemos que recurrir a la salud pública y está colapsada prácticamente. Entonces tenemos problemas de alimentación en los niños, con problemas graves de su alimentación, con problemas graves de nutrición, que eso generalmente cuando te afecta es para siempre, a nuestros abuelos, a nuestros mayores que están entre el pago de los servicios, el pago de los impuestos, la vida cotidiana y los remedios no llegan prácticamente a ninguno de los dos últimos, ¿no? Porque yo siempre digo que los mayores son muy cumplidores. Vos viste que cobran el haber jubilatorio, inmediatamente salen con la boletita y pagan. Digamos, tienen un concepto de cumplimiento de las obligaciones muy fuerte. Pero después no están llegando a fin de mes con la comida, también están sobrealimentados y con problemas graves que le han sacado los remedios, con lo cual se nos están muriendo antes. Parece trágico, pero es una realidad, porque a veces el abuelo no prende la estufa para no gastar, no come bien y no tiene todos los remedios. Entonces, neumonía, ACV, que están de moda, porque vos decís, bueno, ¿por qué el ACV? Y están angustiados, están estresados y encima a veces no tienen los remedios para la presión, la hipertensión. Y está pasando algo como lo que pasó en Grecia con la aplicación de la receta del Fondo Monetario. Bajó 5 años la expectativa de vida en Grecia. Y claro, por ahí no son noticias estas cosas, porque como son muertes naturales, decís, ¿qué murió el abuelo? Neumonía. ¿De qué murió el abuelo? ACV. ¿De qué murió? No sé, golpe de azúcar. Pero es gente que podría vivir mucho más. Y esto es grave. Esto es realmente grave. Bueno, y hablando, yendo como para ir punto por punto, ¿no? Porque mencionaste varias cosas. Respecto de la alimentación, ¿no? Últimamente ha crecido en Guaymallén la cantidad de merenderos. Entonces, preguntarte si hay alguna manera, alguna acción a tomar desde el municipio como para dar una resolución quizás un poco más duradera a estos barrios, ¿no? Mirá, lo primero es aceptar el problema. Aceptar que estamos en una etapa crítica y de mucha crisis. El intendente Iglesias te dice, bueno, ¿de qué se preocupan los peronistas si cuando ellos se fueron había pobreza?
relacionemos pobreza con mala alimentación. Es cierto, había pobreza, había un 25% de pobreza, pero no es lo que había cuando nos fuimos. También tenemos que ver cuando llegamos. En el año 2002, 2003, había el 50% de pobreza. Bajamos al 25%, creando 6 millones de puestos de trabajo, jubilando a 3 millones y medio argentinos. Entonces, bajamos un 50% de la pobreza y no habiendo prometido pobreza cero. Digamos, esto es una cuestión que hay que ponerse en la situación porque si no le estamos escapando al diagnóstico y en consecuencia no tenemos la solución. ¿Cuál es la primera acción que hay que hacer? Y, como dice Alberto Fernández, encender la economía. Si vos encendés la economía, empieza a haber trabajo, que es lo que sostiene en definitiva la familia. Nosotros queremos que los chicos coman en su casa, desayunen en su casa, merienden en su casa. En su momento implementamos nosotros el plan Comer Juntos, que era asistir a las familias que estaban en estado crítico con la alimentación suficiente para que el chico comiera en su casa. Entonces el merendero o el comedor comunitario tiene un doble aspecto, uno positivo y uno negativo. El negativo es que lo estamos sacando al pibe de la casa. El positivo es ver la solidaridad que tiene. Mucha gente pobre, porque generalmente los merenderos lo hace la misma gente del barrio, militantes sociales, que a veces no tienen un peso y lo poquito que tienen lo ponen en el merendero. Digamos, hay un acto de solidaridad muy grande ahí. Yo digo, el gobierno de Macri ha logrado que distribuyamos la pobreza. Nosotros siempre hablamos de distribuir la riqueza. Estamos distribuyendo la pobreza. A veces el pobre ayuda al indigente. Estamos en esa situación. La medida de fondo es el trabajo, no hay otra. La otra medida de fondo es el salario. Si todos los años vamos a aumentar los salarios por debajo de la inflación y está perdiendo poder adquisitivo el salario, entonces la familia inmediatamente empieza a restringir. Tal vez al principio restringía salidas, después se restringió vacaciones, después restringió movilidad, vestimenta y está restringiendo alimentos. Entonces son las dos cosas que hay que atacar. Poner a trabajar a la ciudadanía, ¿cómo se hace? Ayudando al comercio, ayudando a la industria, ayudando a nuestros productores. ¿Y cómo? Bueno, ya lo ha mencionado Anabel, lo hemos mencionado nosotros. Bajando impuestos, por un lado, creando el fondo compensador eléctrico para que se le ayude con las tarifas a los productores, a los comerciantes, a los industriales. Bajando la presión municipal. Hoy las tasas y los derechos de comercio son altísimos. Entonces tenemos que bajar la presión, sacarle la pata, digamos, a los sectores productivos de la cabeza para que vuelvan a tener una oportunidad. Y obviamente con aumentos salariales acorde o por encima de la inflación para recuperar poder adquisitivo, generar trabajo y que se empiece a ver nuevamente el consumo, digamos. Y esta es la solución macro. En el interín, en el caso mío, yo he propuesto que ayudemos desde el municipio en forma ordenada a todos los merenderos, a todos los comedores, con una asistencia sistemática y también a los jubilados. ¿Cómo? Creando una suerte de farmacia o de banco de remedios municipal para que trabaje conjuntamente con los centros de jubilados para asistir a aquellos abuelos que no pueden tener sus remedios, digamos, atacando las dos partes, digamos, la base y el techo, que son los dos sectores más, no digo más vulnerables. Los niños y los viejos hoy son los más vulnerados por todo este sistema neoliberal. Es decir, estando presente, buen diagnóstico, soluciones de fondo y estar presente. Bueno, es un buen resumen también. Queríamos saber respecto a la situación de vivienda, ¿no? De algunos barrios del municipio, si se piensa en alguna acción a llevar a cabo en tanto que obras públicas o en ese sentido para lograr como mejorar la situación de vivienda. Mira, la situación de vivienda te diría que es trágica. En Mendoza están faltando, hay un déficit de más de 100.000 viviendas, pues en 20.000 aproximadamente. Es decir, son 20.000 familias que tal vez la mitad alquila y la otra mitad está viviendo con su familia, lo cual produce situaciones de hacinamiento con las complicaciones que ello trae. Este gobierno, lamentablemente, no se ocupó de la vivienda social, no se ocupó de la vivienda matrimonio joven, no se ocupó de la vivienda normal, por decirlo de algún modo, la vivienda IPV, y subsumió, digamos, toda su acción a derivar a los mendocinos al sistema financiero a efectos de que obtuvieran un crédito hipotecario que además se actualizaba con el famoso UVA, que es actualización por inflación más interés, cuando los sueldos suben por debajo de la inflación. Lo cual hay barrios que tienen una angustia tremenda a todos sus vecinos porque ven que la cuota sube y no terminan ni siquiera de aproximar al capital. No pueden pagar la cuota ya. Entonces, ¿qué está pasando? Un crédito que fue de 1.5 millones en el año 2015 o 2016,
hoy están debiendo 2,5 millones después de haber pagado 24 cuotas. Entonces, ¿qué hacen? Le suman cuotas al final, con lo cual no termina de pagar nunca la casa, o va subiendo, con lo cual no se puede pagar la cuota. Eso por un lado. Digamos, malas decisiones de no invertir en vivienda. Lo otro, no lo digo yo esto, ¿no? Esto lo podrás haber visto en los barrios, lo has visto en todos lados, que es una situación real. O cuando uno ve los índices, cómo se ha ido cayendo la construcción este año a año. Y lo otro, tengo la decisión, junto con Anabel y Alberto, de volver a los sistemas tradicionales de construcción de vivienda, la vivienda social, la vivienda de erradicación, y la vivienda de matrimonio joven y clase media, con la decisión firme de continuar con un programa que se cortó en el año 2015, que era el programa de erradicación. Habíamos erradicado el asentamiento que estaba frente al Lepar, en la estación Belgrano, habíamos erradicado 3 o 4 asentamientos. Faltan 1,000 viviendas para erradicar todos los asentamientos de Guaymallén. Y lo hicimos con viviendas dignas, de 3 y 4 dormitorios y 2 baños, que es lo que hay que darle a una persona que después no tiene capacidad de ahorro para poder ampliar la vivienda. Tal vez a una familia de clase media le puede dar algo más chico y lo va ampliando. Digamos, vamos a continuar con ese plan. Son 1,000 viviendas. No hay derecho que ningún argentino viva en un asentamiento. Eso lo vamos a hacer sí o sí. Y también vamos a implementar, a través del Estado, financiamiento estatal, financiamiento puede ser del BID, que eso estaban preacordados y nunca se utilizaron, tasas de interés bajísimas, para el matrimonio joven y las viviendas normales que requiere la población. Bueno, hemos tocado varios temas importantes, ¿no? Respecto del comercio, respecto de la alimentación, de la salud, de los jubilados. Quisiéramos una última reflexión. No sé si por ahí algo que haya quedado pendiente quizás en su gestión anterior, algo que quisiera sumar ahora. Mira, siempre, la gestión del gobierno siempre es evolutiva. Cuando vos lo mirás el día después, decís, y se suman nuevos problemas, ¿no? Nuevos desafíos. Quizás como gestión municipal me faltó en ese momento tener una planificación un poco más profunda respecto a la conectividad vehicular de Guaymallén, que es un lío, ¿no? Por ahí tomar las vías desocupadas de los trenes, hacer autovías, buscar otros mecanismos de vinculación. Pero también nos vamos a dedicar muy fuerte a 3 temas que no lo hemos tocado. El deporte lo vamos a, digamos, va a ser eje central de la gestión. ¿Por qué? Porque primero el chico está contenido, o el guaymallero va a estar contenido. Es un ámbito lindo, pero esencialmente vamos a hacer algo que se llama la asignación municipal deportiva. A todas las instituciones que practiquen deporte le vamos a hacer una ayuda económica y una ayuda, si es necesaria, también con el factor humano, profesores, kinesiólogos. Digamos, esa ayuda económica es para que se sostenga desde una escuelita de fútbol, la más humilde que te puedas imaginar, o el club más encumbrado de Guaymallén. No queremos que se caiga la actividad deportiva. Va a tener una contraprestación, como es una asignación, le vamos a pedir una contraprestación. ¿Cuál es? Que una vez al año los chicos te hagan una revisación médica exhaustiva. A ver cómo están de los pulmones, cómo están del corazón, cómo están creciendo, si no tienen un problema de desnutrición, si no hay un problema de adicción. Esto lo vemos muy fuerte. El tema cultural también, prácticamente la cultura se ha caído en Guaymallén. Vamos a federalizar. En su momento hicimos la escuela de danza, la comedia musical, la escuela de rock. Vamos a volver a lo que se cayó, a volverlo a poner en marcha, pero federalizando. ¿Por qué federalizando? Porque esté más cerca de los vecinos. Aprovechando el club de barrio, la unión vecinal, para que esos lugares también sean focos de erradicación cultural. Y lo otro, el tema de educación. El municipio hoy no tiene el programa de reparación de escuelas. Entonces una directora se rompe un vidrio en pleno invierno, llama a infraestructura escolar en la provincia, no viene. Eso lo hacíamos nosotros rápidamente, lo vamos a volver a aplicar. Pero como síntesis te digo algo. González Fraga, diciembre del 2015 creo, dijo una frase famosa, que los argentinos habían vivido una fantasía, que habían soñado, era una fantasía que pudieran tener un aire acondicionado, un auto o vacaciones. Yo me pregunté por qué dijo eso González Fraga. Pues realmente era bastante antipático. Y lo dijo porque se venía el ajuste de los salarios en Argentina. Así como Macri considera de que es un gasto y nosotros consideramos que es una inversión, estaban justificando que vos tenías que ganar menos. Si no prendes el aire acondicionado o no lo tenés, si no tenés auto, no pagas seguro, no pagas combustible, no pagas el impuesto al automotor. Si no tenés vacaciones, obviamente no tenés ese gasto. No es para que vos ahorraras y después progresaras, te pusieras un comercio. Era para pagarte menos.
Entonces, en vez de 50.000 pesos, con 20 te arreglás. Y eso era transferencia de riqueza de los sectores populares a los sectores concentrados de la economía. Plan diabólico, y que lo han venido ejecutando al pie de la letra. Esta gente no se ha equivocado. Está haciendo lo que vinieron a hacer. Entonces, yo reflexión para todos los guaymallenos, que se rebelen, que se rebelen, que no caigan en la creencia de que tienen que vivir pobres o vivir al límite. La rebelión, ¿cómo es que yo propongo? A través de la urna, el voto. No es ninguna revolución violenta, ni nada. La revolución del voto, la rebelión del voto. Todos tenemos derecho a vivir mejor. Todos tenemos derecho a que haya movilidad social ascendente. O sea, no nos pueden privar de eso. Y después hay cosas que te lo confirman. Cuando Vidal, gobernadora de Buenos Aires, dijo, ¿para qué hicieron 19 universidades si los pobres o los hijos de los trabajadores no pueden estudiar? Te marca una forma de pensamiento que después la llevan a todos los órdenes de la gestión. Entonces, en síntesis, también nos vamos a ocupar mucho de la seguridad, ¿eh? Porque los vecinos es un reclamo generalizado de Guaymallén. Nos vamos a ocupar mucho. Pero a ver, esencialmente nos vamos a ocupar del ser humano. Si la persona no está comida, si la persona no está medicada, si no tiene las cosas básicas, y viste, vos podés hacer asfalto, podés hacer cuneta, podés hacer lo que quieras. Pero primero la persona. Después, esa obra. Y te digo, el tema obra, quizás yo no haga tanto asfalto, vamos a hacer más vivienda. ¿Por qué más vivienda? Porque para cada trabajador vial, por cada trabajador vial trabajan 6 o 7 empleados en la construcción. Y lo que necesitamos generar es trabajo. Trabaja el albañil, trabaja el arquitecto, trabaja el ingeniero, trabaja la pinturería, trabaja el corralón, trabaja la ferretería y los empleados de comercio. Necesitamos eso, que haya trabajo. Uh-huh. Es inconcebible que para un puesto o dos puestos de trabajo, como vos lo trabajas acá cerquita en Churrico, hubieran 400 personas, 4 cuadras de gente. ¿Qué futuro le vamos a dar a nuestros jóvenes? Por eso también Anabel dice, va a implementar el boleto educativo gratuito. Uh-huh. O sea, el Estado tiene que venir para facilitarle la vida a los mendocinos, a los guaymallenos y a los argentinos, y además para ayudarlos a que todos podamos estar más, un poquito más arriba y mejor. A eso hemos venido. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por acercarte, por acercar tus propuestas a los vecinos. Así que, bueno, de esta manera vamos concluyendo el tercer bloque. ¿Me puedo repetir algo? Sí. A los vecinos y a la Cámara. No se conformen. No se dejen dominar culturalmente. La Argentina es un país riquísimo para que todos vivamos mucho mejor. Bueno, contundente con esas palabras, cerramos este tercer bloque del resumen Giramundo y nos continuamos en el cuarto bloque con la columna de comunicación y más resumen Giramundo.